Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Del box a la actuación, este podría ser el giro que dé la carrera de Saúl El Canelo Álvarez, pues de la mano del productor Juan Osorio es casi un hecho que pronto lo veamos. Puesto que podría estar en una actuación especial, lo podría hacer. Mira, me llevo muy bien, es un cuate muy accesible, muy sencillo, pero también le tienes que dar la seguridad. Él no puede entrar a un terreno que no conoce, ¿no? Hay que blindarlo, hay que apoyarlo. Yo creo que Marisol nunca va a dejar su esencia de actriz y bueno, sería como muy seductor y atractivo el ver a Marisol ahí, ya actuado, dándole besos a Canelo, ¿no? Pero a quien por el momento no quiere incluir en sus proyectos televisivos es a su hijo Emilio. No, ni he pensado, ni lo digas, porque aquel se le prende la mecha y quiere, no, mira, con Emilio es su disco ahorita. He platicado con su mamá, vamos a hacer el disco. Él está en sus clases de piano, sus clases de música y sus clases de baile. Y estamos seleccionando los temas que va a interpretar, porque se acuerdan de Enrique y Ana. De ahí vamos a sacar temas para Emilio. Por último, nos compartió lo mal que pasó su reciente cumpleaños, pues a falta de festejo, estuvo todo el día hospitalizado. Ni me lo preguntes, en el hospital. ¿Qué pasó, Juan? ¿Nos podrías ampliar un poquito esa información? Mira, la verdad de las cosas es que me hicieron un implante, se infectó y tengo todo el cuello hinchado. Ayer estuve en el hospital todo el día y salí hoy, en la mañana me dejaron salir, doctor, para este compromiso que tenía aquí, pero y ahorita irme a la casa de reposo. Esto me dicen que es cosa de 10 días, esperemos que ya estemos bien. ¿Tus hijos de implante de qué fue? Implante al hueso de un fierro que te ponen porque hay desgaste. No me visitaron, me hablaron. Me hablaron, yo no quería ver a nadie porque estaba muy mal, la verdad. Señor, ¿y la cuestión del riñón cómo va? Va, ese todavía está frenado, todavía hago... Entonces quiere que voy bien. Para No Lo Cuentes, Elizabeth Soria, Cadena 3. Soy Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.